Tipos como Rafael nos hacen entender que en Rosario hay belleza, verdad y misterio, que quedarse vale, justamente vale la pena. Palabras de Sebastián Riestra cuando declararon ciudadano ilustre a Rafael Hielpi en agosto del 2009. Bueno, y obviamente que nuestro invitado es Rafael Hielpi. Y yo, que soy muchísimo menos leída, hermoso, hermoso, vayan y busquen lo que dijo Rafael, lo que dijo Sebastián Riestra Negrito el día que te nombraron sí. Ciudadano Ilustre, es una pieza preciosa para Rosario, ¿no? Sí, para sí, la sí. Palabra, la poesía. Exactamente. Ahora, yo me atrevo a decir algo, y lo digo en todos lados, ¿eh? Fontana Rosa, La Chiqui y El Negro y El Pi. Son nuestros, son Rosario. No importa dónde estén, qué hagan, en qué lugar pongan su corazón y su accionar. Es verdad, es así, son nuestros. Sí, lo valioso del discurso de Sebastián, más allá de la... Qué humilde que sos, mira no, por no, dónde no, salís. No, no de la alegría que me da este, sí. Que él haya sido, porque es otra generación, claro, bastante, claro. Bastante más menor que la mía, sí. Fue que valorizó algo que es importantísimo, que es el valor de la palabra, de la, claro, de la claro. Literatura, de la creación, sí, sí, de la sí, creatividad, sí, sí. En la que me incluyo, ¿no? Tampoco soy tan modesto, obvio, te quiero decir, sí. Pero él lo que dijo es que esta sí. Es una ciudad que realmente genera sí. Permanentemente sí. Cultura. Así y es. Eso no es poca cosa. Entre tantas otras cosas que vamos a hablar, porque yo anoche pensaba, ¿no? Acomodaba mi cabeza. Vos en ese, no sé, 1,70 m, qué sé yo cuánto tenés, 6. En ese envase, 1,76 m, bueno, en ese envase tenés... Periodismo, literatura, historia, música, composición, bueno, sí. Además de ser padre, abuelo, sí, marido, sí. Digamos, lo que hacen los seres humanos sí, normales, sí, sí. Pero digamos, es tremendo, has pasado por las conducciones y las direcciones de radio, de televisión, de gráfica, por supuesto, sí, sí. ¿No? No sin vengo darme, a descubrir... Casi sin darme cuenta. Casi, bueno, vamos a empezar por algo que... me resulta apasionante, que tiene que ver con la parte histórica, ¿no? Uh-huh. Que te has dedicado tanto a lo que tiene que ver con la Rosario inicial, aquella sí. Prostibularia sí, sí, sí. Que ha llevado a tantas directrices, ¿no? Y has insistido mucho sobre lo que fue y lo que sigue siendo ahí por ahí, perdidito, que es el cementerio que tenían... Lamentablemente, hoy podríamos decir chicas que tal vez estaban hasta en la trata, ¿no? Uh-huh. Era el cementerio de la cofradía, sí. De, digamos, de la cofradía delictiva de la colectividad uh-huh. Judía, ¿verdad? Es una historia muy larga, vos la conocés sí. Bien también, que comienza en la ciudad de Rosario, comienza en el siglo XIX, en realidad ya había en el siglo XIX registros documentales de la existencia de prostitución en la ciudad. Ubicada en ese momento, primeros años del siglo XX, en la zona en lo que es el microcentro, digamos. El microcentro, uh-huh. Cercano al puerto, porque exactamente, claro. Exactamente. Uh-huh. Que era cuyos los que llegaban los medios eran una especie de público cautivo de ese claro. Negocio. Bueno, claro. La queja de los vecinos lo fue corriendo de a poquito hasta que se instalaron en lo que entonces llamaba la sección cuarta. Uh-huh. Que era para establecernos más o menos mentalmente la que iba desde Avenida Wirri, desde España hasta la calle Pueyrredón, más o menos. Y ahí se instalaron los primeros prostíbulos que muchos no tenían nombre siquiera. Y que la mayoría no pertenecían, digamos, a rufianes o prosenectas de origen judío, sino franceses. Los primeros fueron los franceses. Los franceses. Los franceses. Uh-huh.
Por eso algunos bueno, se llamaba Monjardín, claro, mi jardín. Hay una vieja historia que después nos contarás de Clemenceau, sí, ¿no? Que vino a remate de una señorita. Ah, por supuesto, una locura. Sí. Otro se llamaba París y Londres, son los únicos que se conservan el nombre. Otra vez, digamos, la queja de los vecinos, pero la ciudad se iba extendiendo también, y parte de la prensa también de aquella época, la prensa sobre todo, ¿cómo podríamos decir? No existe, pero independiente, entre comillas, sí, sí. Los diarios que aparecieron un año, vos conocés mucho, un año y medio, hasta ahora, aparecen por ahí diarios sí. Que desaparecen y se queda la gente en la vereda esperando que abran, sí. Hizo que se volvieran a correr, digamos, hasta establecerse definitivamente en la zona de lo que hoy se llama, y se llamó entonces el barrio Pichincha, que tenía dos ventajas, una que estaba más alejado del centro, y segundo, que era estaba ubicada en las adyacencias de la estación Sunchales, claro, a donde llegaba otra gran carga de público cautivo, que eran los peones golondrinas, los que venían del norte del país a la levantada de la cosecha, claro. De levantar la cosecha, que desde noviembre a marzo eran oleadas que venían, aunque de Europa, porque venían muchos italianos y españoles para la época de las cosechas. Trabajaban las cosechas, juntaban unos pisos, volvían a... También hubo eso. También hubo eso. Lo escuché, Rafael. Sí. Los famosos peones golondrinos. Supongo, de Europa venían. Sí, sobre todo de Italia y de España. Mira. En Italia y España, gente de las zonas rurales de Italia y España. Obvio, que se estaban empobreciendo por la revolución industrial, que la gente del campo empezaba a irse a las ciudades. Claro, Incluso uno de los capítulos de uno de los libros se llama el capítulo Golondrinas de un solo verano, como el famoso tango claro. De Lepera, sí, porque eran golondrinas de peones golondrinas, verano. Claro, exacto. Bueno, una vez que se instalan allí, el negocio, digamos, se solidifica. ¿Por qué? Porque aparece, digamos, la primera asociación de organización de rufianes constituida como Sociedad de Socorros Mutuos. Esa denominación era una fachada. En realidad existían asociaciones de socorros mutuos muy prestigiosas, como la Unión de Benevolencia, la Unión Española de Socorros Mutuos, que eran organizaciones serias dedicadas a la ayuda a los connacionales que venían aquí, por eso se crearon los hospitales, el Hospital Español, etcétera, etcétera. Los rufianes, los tratantes de blanca, que eran eso en realidad, ¿qué hicieron? Y buscaron una fachada, digamos, decente, y le pusieron Sociedad de Socorros Mutuos. La primera de ellas se fundó en Buenos Aires en 1905 y su mentor y conjuntamente con la inauguración del Puerto Nuestro. Del Puerto Nuestro, fíjate, mirá qué linda casualidad. Que se llamaba Nahum Trauman, que fue realmente, entre comillas, un genio, digamos, de la organización de este tipo de sociedades. Esa sociedad de Varsovia fue la que tuvo la gran mayoría de los prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe y en Córdoba. Uh-huh. Bahía Blanca, entre ellos, de los que me acuerdo. Tuvo que cambiar de nombre poco tiempo después, ¿por qué? Porque el cónsul, hoy sería el embajador, de Polonia, que tenía el nombre de un arquero uruguayo, se llamaba Mazurkiewicz. El cónsul, el embajador Mazurkiewicz, se quejó ante el gobierno argentino de que una organización de esas características, pues ya todos sabían que era una organización internacional, se llamara como la capital de Polonia. Entonces le tuvieron que sacar el nombre de Varsovia y pasó a llamarse Sui Migdal, que es como se conoció, Claro. Y hasta ahora se recuerda más. Migdal era el apellido de uno de los integrantes de la asociación, que fue su presidente. Bueno, ahí se consolida del todo la sociedad. Y la mayor parte de los prostíbulos que existían en Rosario estaban todos dentro de la organización. Por eso sus regentas o sus madamas, como decía entonces, eran también polacas eslavas en general de origen judío. Y los dueños, que no estaban en Rosario, la mayor parte de ellos, pertenecían a la sociedad y estaban en Buenos Aires. Todo eso dura, haciendo una especie de panorama vuelo de pájaro, dura hasta la década del 30. La primera ordenanza seria y real que autorizó el ejercicio de la prostitución como una actividad legal es de 1900. La ordenanza de 1900 fue la que reglamentó cómo debían instalarse, cómo debían estar construidos, qué medidas sanitarias debían cumplir, todo lo que se supone que se debe
tener hoy para la habilitación municipal de un negocio, también regía para este tipo de comercio, el comercio sexual. Es decir que, digamos, el apogeo de la mafia en Rosario, de este tipo de mafia organizada y legalizada, dura 30 años. Curiosamente, casi lo mismo que la mafia, cuyas primeras apariciones son de finales del siglo XIX, con una organización que se llamaba La Mano Negra, y termina en 1930-31 con el gobierno de Uriburu, cuando viene la Revolución, donde se hace con el famoso secuestro del estudiante Ayerza, que lo mata. Claro. Porque el que lo acompañaba en ese momento, casualmente, era el hijo del ministro del Interior del presidente Justo, lo cual desató una investigación fabulosa. Vino a la Policía Federal, echaron a los policías de Rosario, que estaban todos comprometidos, se descubrió quién lo había matado y todo lo demás. Sí. Es decir, que las dos, fíjate vos, María Herminia, transcurren históricamente el mismo periodo, pero nunca se mezclaron. Nunca se mezclaron. Nunca se mezclaron. La mafia, cada uno atiende su juego, como cada los uno atiende, exactamente. Atiende su mafia, su exactamente. Negocio. La mafia, primero, la con lo que se llama, entre comillas, la protección, a los quinteros, a los verduleros, connacionales, digamos. Y eso en la época de Galifi, de Chicho Grande. Cuando aparece otro misterioso personaje llamado Chicho Chico, cambian las reglas de la mafia, porque él se dedica, como hacían en Chicago, a los secuestros de extorsivos. Cosa que Galifi nunca había querido hacer, porque eso la sacaba a la luz a la mafia. En cambio, lo otro era entre connacionales, se extorsionaba entre italianos. ¿Y a qué se dedicaban la mafia, por ejemplo, que no era extorsiva? No, la mafia, en todo el periodo en que la condujo Galifi con mano de hierro, se dedicaba específicamente a eso, lo que se llama la protección, lo mismo que en Chicago. Pasaba el tipo todas las fin de mes, son 300 pesos, 500 pesos, ¿por qué? Porque te protegemos. Claro, claro. Pero Rosario en esa época, acordate, tenía un mercado central muy grande, el famoso mercado Azúcar, después fue Mercado Central, donde hoy está el Centro Cultural Fontana Rosa, tenía el otro mercado de abasto, y había gran cantidad de quintas en toda la zona oeste, en toda la zona sur, en toda la zona norte incluso, grandes extensiones de quintas de italianos, la mayoría, que además eran puesteros del mercado. Sí. Ese fue el negocio principal. Y el juego. Cuando viene Chicho Chico, dice, no, acá esto es viejo, ya no va más. Con los secuestros extorsivos. Entre ellos, unos famosos de la yerbatera Martin, que famosa yerbatera de la yerba a la hoja. Sí. Lo digo porque creo que no existe más la yerba. Bueno, si no, no importa. Bueno, llega el año 30, se produce un hecho conmocionante para la mafia, para la sociedad de rufianes, que es la denuncia de una prostituta polaca llamada Raquel Lieberman, que consigue pagar su libertad, digámoslo así, vuelve a ser cooptada nuevamente por la mafia. Porque ella se casa, ¿no? Y creyendo que se casa bien, algo así, y fue cooptada cuando se casa por segunda vez, ella vino casada de Polonia, tenía dos hijos, y el marido muere al poco tiempo. ¿Qué hace la amígdala? Le manda uno de sus miembros para que la corteje, y finalmente la seduce y se convierte en su marido. Y la vuelve, la recupera para el mercado. Sin embargo, ella tenía un tesón y una interés sin duda envidiable. ¿Y qué hace? Va y hace la denuncia finalmente, con un comisario llamado Julio Alzogaray. Mirá vos, nombre. Pariente de los famosos, de la dinastía de los Alzogaray. Sí. Que era un comisario, por otra parte, no corrupto, digamos, que lleva finalmente la investigación a la justicia. Un juez que se llamaba Rodríguez Ocampo dicta finalmente la prisión de casi todos ellos, bajo la forma de una asociación ilícita. Y ahí se produce un desbande total. Él creo que le da orden de captura a cerca de 300 tratantes y rufianes, muchos de los cuales son detenidos y otros cruzan a Montevideo, donde también había un barrio prostibulario en la zona de, ¿cómo te puedo decir? Lo que se llama el Barrio Viejo, el Teatro Solís, en la zona del Teatro Solís. Exactamente, donde está todavía, que ahora lo usan para espectáculos, lo que se conoce como el viejo mercado de la abundancia mercado de la abundancia. Exacto. Bueno, en la zona vieja de Montevideo. Sí. Muchos van ahí. Pero ¿qué pasa con la
la sentencia de Rodrigo Campo. La Cámara de Apelaciones la revoca, porque dice que, una cosa totalmente absurda, ¿no? Uh-huh. Fallo muy controvertido, que dice que no se puede probar que los 400 y pico de tipos que uh-huh. estaban en la socio de la asociación estaban todos con el mismo, con la misma intención de delinquir. Entonces no era una asociación ilícita, porque si no eran todos los que estaban. Moraleja. Eran ideas sueltas. Moraleja, lo largan a todos. A todos. Lo largan a todos. Pero ¿qué pasa? El golpe ha sido muy grande, porque ya estaba el gobierno dictatorial de Uriburu. Uriburu, claro. De Uriburu. Entonces, en Rosario se deroga la ordenanza de 1900 uh-huh. y empiezan a cerrar los prostíbulos. ¿Y qué pasa con todas? ¿Qué hacen los rufianos? Claro. ¿Qué hacen? ¿No? Y desaparecen sí. muchos, pero otros se van, algunos a Saladillo y otros a un pueblito que se llama San Fernando, que ahora es un barrio de Granadero Baigorria, uh-huh. ahora es el barrio de San Fernando, y hay tres madamas, que no voy a dar los apellidos porque seguramente a lo mejor puede haber lejanos parientes que no tienen nada que ver con eso, claro. No me gusta ese uh-huh. tipo de cosas, pero bueno, son tres madamas uh-huh. dueñas de prostíbulo, regentas de prostíbulo uh-huh. en Pichincha, que se presentan en la comuna de Paganini, se llamaba Granadero Baigorria en esa época, y solicitan autorización para instalar dos casas llamadas casas de tolerancia. Mira, ¿sí? Si fuimos tolerantes los rosarinos con eso, casas de tolerancia se llamaban los prostíbulos. Y si fueron, se les concede la autorización en 1933, sí. creo que fue, y se instalan, y uh-huh. empiezan a trabajar los prostíbulos en San Fernando, no mucho tiempo tampoco. De todas maneras, creo que hasta en 1935. Poquito tiempo después, apenas se abren los prostíbulos, se presenta una fantasmal asociación hebraica rosarina, uh-huh. que no hay documento que testifique claro. su existencia. Por ejemplo, Mario Gluck, un historiador serio, académico de la ciudad de Rosario, y Luis Gerovi, que murió... Sí. Estaban preparando una historia de la comunidad judía en Rosario que no se publicó finalmente. Él dice que no existe ningún registro que haya existido. La sociedad, la comunidad israelita, llamémosle uh-huh. así, siempre repudió el quehacer y el accionar de la Suimida y de la Varsovia primero. A tal punto que le impuso dos serios, importantísimos castigos para los judíos, que era primero, no asistir a al culto, a la sinagoga, y no poder ser enterrados en el cementerio de la colectividad, el cementerio israelita. ¿Qué hicieron los...? Esto deriva hacia donde vamos por ahora. Por eso, ¿qué hicieron los tratantes de blancas? Primero en Buenos Aires. En Buenos Aires instalaron una sinagoga con todas la estructura edilicia que debe tener un templo de eso en la Avenida Córdoba. Y además compraron a los sefaradíes, que tenían un pequeño cementerio en Avellaneda, parte del terreno, y ahí pusieron el cementerio de los rufianes. De los rufianes. De las prostitutas, digamos. En Avellaneda. Está todavía. Sí. Este libro que yo te traje aquí, que se llama La mancha de la amígdala, de Larry Levy, cuenta detalladamente la génesis del cementerio de Avellaneda. Uh-huh. Incluso me decías que una de las virtudes que tiene este libro... Es que Levy es judío, claro. Entonces él lee y habla yiddish. Claro. Entonces muchos de los grandes documentos de la AMIA, los archivos de la AMIA tienen mucho que ver con la historia esta de cómo la colectividad repudió a los tratantes. Mira. Él los puede leer fluidamente, cosa que es muy difícil para el resto de los investigadores. Sí. Incluso los investigadores académicos de Rosario, como María Luisa Mújica, que ha escrito mucho uh-huh. y muy bueno sobre la prostitución, no creo que tengan acceso a Lidia. Claro. Entonces se hace más azaroso. Sí. Mucho más cuando Cine y yo escribimos Prostitución y Rosarismo, que no había nada, ni internet, ni nada, claro, ni archivo claro. digitalizado, ni nada. Bueno, entonces en Rosario se repite esa historia. No se construye una sinagoga, pero funciona una casa en la calle de Güemes al 2900 con un personaje llamado Saúl Friedman, que era ya en el año 30 había sido detenido en Rosario en una razia policial por proxenetismo, digamos. Uh-huh. Bueno, y aparece este hombre y oficia de pseudo rabino, digamos, en esa casa, que era una casa, no era un templo. Pero ahí se hacían las ceremonias religiosas. Increíble que personajes dedicados a esta lacra
tengan la necesidad cobijarse en la religión. Sí. Bueno, porque, porque el judaísmo, digamos, tiene una consecuencia religiosa, ideológica, mucho más fuerte que las otras religiones, salvo el Islam, que son realmente llegan a un grado de fanatismo distinto. Claro. Pero para ellos, digamos, la religión, el respeto a la religión, es mucho más que para los cristianos, para los católicos, digamos. Entonces, no poder asistir a los oficios religiosos y no poder ser enterrado en Tierra Santa, digamos así, en la comunidad, es un agravio que no se puede soportar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen esa pseudo sinagoga donde se hacen algunos oficios. ¿Y todavía está acá en...? No, me refiero, está el la lugar... No existe más. Entonces, viste que en Pichincha se ha remodelado mucho. Se han tirado muchas casas viejas, otras se han conservado, pero se conservan tres edificios originales de los prostíbulos, vos lo sabés. Uno es un hotel de alojamiento, el otro es un geriátrico y el otro es una... Es el asiento de una marca de ropa, ahora que lo compré, lo conservó bastante bien. Que ese es el Petit Trianon, el otro es el Madame Safo, que en realidad se descubrió después de muchos años. ¿Qué era? Que se llamaba El Paraíso, no Madame Safo. Claro, estaba habilitado como El Paraíso. Sí. Que para los hombres que iban ahí, para algunos debía ser como ir al Paraíso. Digo yo, es un chascarrillo, un chiste, pero bueno. Y el otro es el Elegante, el que está por calle Brom. Bueno, estas tres mujeres piden hacen esa solicitud, la autoriza la comuna de la Comisión de Fomento, en realidad de Paganini, porque eso implicaba ingresos también para la comuna, ¿no? Digamos. Y después, a poco tiempo después, se presenta esta fantasmal sociedad hebraica, asociación hebraica, y pide autorización para la creación de un cementerio adyacente al cementerio, el Redentor se llama, el cementerio de Baigorria, como el Salvador aquí, el Redentor. Sí. Se les concede finalmente esa autorización y ahí empiezan a enterrarse propietarios de prostíbulos, tratantes de blanca, madamas, y seguramente también alguna de las pupilas, me gusta decir prostituta, una de las pupilas de las mujeres que estaban. Y dicen que también que algunas criaturitas, ¿no? Eso no me consta. ¿No te consta? No, eso no me consta. Yo había escuchado eso. No. Cementerio, bueno, nosotros... Pero pará. Lo dejamos un segundito ahí. Congelamos ahí, porque tenemos que ir a una pequeña pausa y seguimos con esto apasionante que tiene que ver con nuestra historia, la historia de nuestra ciudad, contada en primera persona por quien ha estudiado y tanto y ha publicado sobre esto. Ya volvemos con El Negro y Ante. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la Provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Quiero comprar una air drill. ¿Pero por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. ¡Me convenció! Bertini, líder en siembra directa. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Molinos Bruning, desde 1907, compromiso por la calidad.
Joyería España. Las marcas más destacadas. Siempre un paso adelante. España y Ceballos. Teléfono 448-8413. Bueno, mi nombre es Claudio Marcelo Pérez. Yo hice los cursos de capacitación por intermedio de la municipalidad, totalmente gratuito. También los materiales de estudio también fueron gratuitos. Hice el curso de refrigeración en heladeras. Bueno, y estoy trabajando de eso ahora. Fue muy bueno porque yo no tengo secundaria, tengo 44 años y en realidad nunca tuve un trabajo en blanco. Y bueno, fue una oportunidad para una salida laboral alternativa. Recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós, Nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa haberme tirado a tus pies. Bueno, y seguimos con el querido Negro y el Pi. Recién, por supuesto, seguimos charlando. Me contaban, llegamos al momento del cementerio y donde vos con Cini pegaron un salto un día de lo que ahora nos, ahí estamos viendo, ¿no? Sí, mirá. Que se encontraron, esto es sin yuyos, pero lo que ustedes encontraron era... No, nosotros eso, no me acuerdo bien si fue en el año 69 o en el 70, sí. Porque el libro salió ahí al poco tiempo. Conseguimos el dato de que había un cementerio en Baigorria, ya se llamaba Baigorria en esa época. Bueno, y fuimos. Sí. Estaba adyacente al cementerio oficial de Baigorria, pero ya había sido tapiado, digamos, sí, ¿no? Sí. El cementerio judío de los rufianes. Entonces, bueno, no había nadie ahí que nos diera datos. Entonces, cuando vimos el paredón, dijimos, bueno, acá debe ser. ¿Qué hicimos? Uno arriba del otro, saltamos el tapial. Y estaban estas mismas tumbas que vemos aquí, tapadas de yuyo. Yuyo así, realmente. Sí. Eso es yuyo duro, además, una cosa deprimente. Muchas estaban caídas, algunas estaban caídas, pero la mayoría, las que tenían o habían tenido, también nos usaron cementerios cristianos. Una foto... Como de porcelana, como ¿no? Como una especie de porcelana esmaltada, digamos. Exacto. Muchas de ellas estaban agujereadas por un balazo, todas, y otras se habían caído. Se ve que alguien entró y hizo un destrozo, un vandalismo ahí. Pero a ustedes les sirvió eso para juntar nombres, supongo. No, por supuesto, sí, seguro. Muchos tenían nombres. Sí. Después, mucho después, dos historiadoras de la Nueva Baigorria, una se llama Laura Resti, la otra se me borró el nombre ahora, hicieron un lindo estudio sobre, son de Baigorria además, hicieron un lindo estudio sobre... Sobre ahora, el cementerio. Yo te quiero, si querés, demorar un minuto acá. Las chicas, las mujeres, venían... Darte cuenta. Pero te quiero dar un dato adicional. Ese cementerio, que nosotros también lo vimos cuando fuimos, que está bastante conservado esa parte, tenía un espacio, una sala, no me acuerdo cómo se llama, sala, algo así, donde se hacía el ritual. Del lavaje del cuerpo. Claro, exactamente. Claro. Sí, era un cementerio con todas las de la ley. Cumplía todos los requisitos que el rito judío pide para los muertos, claro, ¿verdad? Sí. También había sido donado por una mujer. Que también era del negocio. Mira, ahí estamos viendo, Negrito, eso es, ¿no? No sé si llegás a ver. Sí, efectivamente. Eso es la mesa. Es una mesa, en realidad. Gracias. Sí. Es una mesa donde se pone el cuerpo y se hace el lavaje. Sí. En realidad, cuando nosotros escribimos el libro y empezamos a entrevistar gente,
que había sido clientes, uh-huh. llamémosla, que sea, o sea, la verdad. Claro, llegaron a tener, a entrevistar clientes. Pero claro, pero en el año 69, claro. Había solamente había tipos que en esa época tenían 30 años y ahí tenían 60, claro, 70, o sea, 80. Que perfecto. No, eran, y además con una memoria muy importante, porque esas cosas uh-huh. se recuerdan mucho. Claro. Sobre todo cuando uno es joven y va, sabe. Claro. Muchos hacían su iniciación sexual en los prostíbulos, porque, digamos, los códigos morales eran muy rígidos en muchas uh-huh. de las comunidades, sobre todo la española y sí. italiana, tenían unos códigos muy, muy serios respecto uh-huh. a los... De las hijas ni hablemos. Uh-huh. Y de los hijos también. Entonces, ¿qué hacía? El padre los llevaba al prostíbulo uh-huh. para que tuviera su iniciación sexual. Claro, claro. Sin tener en cuenta el peligro que eso implicaba, claro. porque las enfermedades venéreas eran terribles, no se había inventado la penicilina, claro. así que la blenorragia, la sífilis, uh-huh. los chancros infinitos, todo ese tipo de enfermedades sexuales estaban a la orden del día. Te quería decir además que las muchachas que trabajaban allí eran reales esclavas, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdad, porque ¿cómo reclutaban, llamémosle así, ellos la llamaban la remonta, como en el ejército, mira. ¿No? La remonta de mujeres. Sí. ¿Cómo funcionaba la sociedad de Varsovia, la suimida? La gran parte de las, porque siempre se dice las polacas, uh-huh. como si hubieran sido la mayoría polaca, eran mayoritariamente polacas, pero también había francesas, también había criollas, por supuesto. Uh-huh. Pero la mayoría, en la primera etapa, sobre todo entre el 20, entre el 18, el 20 y el 25, 28, eran extranjeras. ¿Qué hacía? Enviaban jóvenes de la sociedad sí. de rufianes, sobre todo a Polonia, uh-huh. a los pueblos, pequeños pueblos que estaban cercanos a Varsovia, la capital, no me acuerdo, Lodz, Cracovia, sí, algunos sí, pueblos, sí. pueblos de eso. Época de guerra, de hambruna. De hambruna y de grandes sequías en el campo también. Ajá. Lo que había obligado a que, como ha ocurrido también acá, mucha gente sí. del interior viene a las ciudades y empieza a conformar la periferia claro, de las ciudades, claro. claro. ¿Qué hacía? Iban a esas zonas periféricas, uh-huh. a esa pequeña ciudad, donde se habían instalado muchos de la comunidad judía, uh-huh. que venía huyendo de los pogrom de Rusia, de la Unión Soviética, sí. Unión Soviética, y otros por la falta de cosechas y de, uh-huh. y de posibilidad de trabajo en el campo. Entonces detectaban, porque tenían también... Ya allí también tenían sus delegados, que eran mujeres que celestinas, digamos así, ¿no? Uh-huh. Que sabían en qué pequeña ciudad había una claro. familia judía que tenía 6, 7 hijos, uh-huh. entre ellos dos mujeres, una joven que se suponía que era virgen. ¿De qué hacía el enviado? Las detectaba, le pasaban el dato, iban, pues se quedaba un tiempo así, cortejaba a la muchacha y le proponía casamiento. Y le pagaba una dote. Claro. Entonces, para muchas familias, aunque esto suene realmente sí. aberrante, para muchas familias era casi hasta un alivio. Muchos Ahora, hijos. Esas familias pensaban que la muchacha se casaba. Por supuesto, no, seguro. Claro. Era todo, sí. digamos, tener una comedia muy bien orquestada, sí. esa es sí. la verdad. Sí. Entonces, bueno, pagaba la dote y se la llevaba. La embarcaba para la Argentina, para Montevideo en algunos casos, para Río de Janeiro también había un gran negocio prostibulario. Y en general la bajaban en el puerto de Montevideo, claro. más que en el de Buenos Aires. Porque ya para entonces se sabía que había un negocio, una trata uh-huh. internacional de mujeres, la trata de blanca, y la sociedad de beneficencia uh-huh. israelita, creo que era un ente internacional, la Jewish Association, uh-huh. digamos, ya tenía delegados en el puerto de Buenos claro, Aires que estaban atentos a ver si llegaban mujeres claro. y muchachas de origen judío que claro. se suponía que condiciones? Venían, claro, en qué condiciones. Uh-huh. Se la bajaban en el puerto de Montevideo, donde había menos control. ¿Y ahí la entregaba el rufián? Esperá, no. El puerto de Montevideo. Venían por el río Uruguay, entonces sí. cruzaban, sin ir a Buenos Aires, cruzaban claro. por las ciudades que están una enfrente de otra, Concordia y Salto, exacto. creo que es, bueno, sí, sí. ese tipo. Y venían así, ahí tenemos un uruguayo, ¿es así, Mariano? bueno, y venían por tierra, sí. pasaban por Rosario y iban a Buenos Aires. En Buenos Aires entregaban la muchacha, digamos, sí. que se remataba sí. en un remate no público, por supuesto, sí. donde concurrían todos los proxenetas que tenían prostíbulos o querían tenerlo, y se remataban, sobre todo en un hotel que se llamaba el Hotel Parisien. Uh-huh. Vos me contaste fuera de cámara sí. cuando yo llegué una anécdota que es realmente casi increíble, sí. tratándose de quién se trata. Uh-huh. En uno de esos remates fue invitado Georges Clemenceau, que fue el primer ministro de Francia, de Francia uno de los sí.
de la figura importantísima en el desarrollo de la Primera Guerra, un personaje de una notoriedad importantísima en Francia. Exacto. Bueno, ¿cuál fue el homenaje que le hicieron al agasajo y llevarlo a un remate? Del cual él habla sin ninguna indignación. Sí. Dice, fue una ceremonia respetuosa, la muchacha le tocaban, le miraban, se tenía los dientes, qué sé yo. Bueno, una cosa aberrante, realmente. Aberrante, bueno, sí. Muchas de ellas eran enviadas a los prostíbulos de Rosario, o de Bahía Blanca, o de donde fuera, la provincia de Buenos Aires. Y después tenían condiciones, digamos, de vida, si se podía llamar así, realmente, yo diría que casi de esclavitud. No podían salir del prostíbulo, salían únicamente acompañadas por la madama o por los proxenetas que regenteaban el lugar o que tenían su... las tenían. Había muchos que... En uno de esos prostíbulos que era de la Migdal, ellos enviaban a sus mujeres, una o dos tenían, y no eran socios, trabajaban sus mujeres, ellos no tenían nada que ver con la ciudad, pero usufructuaban que estaba bien organizado, entonces sus mujeres trabajaban ahí. ¿Y cómo era la vida? Porque en aquella época, que yo sepa, pastilla anticonceptiva no existía. No, por supuesto. No tengo idea si el hombre tenía algún cuidado profiláctico. No. Supongo que no. Entonces, ¿qué pasaba? Porque era lo más probable que queden embarazadas. Por eso te digo que las enfermedades de tipo de origen venéreo proliferaron de una manera... Tremenda. Yo entrevisté al doctor Mercau, que se murió hace poco. Sí. Viejito se murió, como de 100 años casi. Una divina persona. Ah, extraordinario. Dermatólogo. Exacto, bueno. Sí. Y él nos contó mucho acerca de... porque él trabajó en el sifilicomio. Había una institución que se llamaba el sifilicomio, que era municipal, que estaba en calle, no me acuerdo si Brown o Güemes, donde se podían ir a hacer revisar y los hombres que se sentían que tenían. Y el doctor José María Fernández, que se llama un hospital aquí, creo que es prestigiosísimo, médico rosarino también, fue uno de los que trabajó también allí. Esa era una especie de medida preventiva, en muchos casos, que salvaba a muchos público masculino que iba allí. Pero otros, por ejemplo, la sífilis era una enfermedad... ¿Y la salud de las chicas eran descartables? ¿Qué duración, cuál era la utilidad del negocio de esa persona? María Herminia, mira, hay antecedentes y testimonios en general que algunas de esas mujeres tenían, entre 30 y 35 encuentros sexuales por día. Ay, por Dios. Día. Fíjate que empezaban a los 18 años... A los 30 años ya eran unas mujeres que estaban con el organismo realmente... Reventado. Reventado, sí, esa es la verdad. Entonces ahí la vida útil empezaba a pasarles su factura. Claro. Salían de los prostíbulos de 5 pesos a los de 4, después a los de 3, después a los de 2 y después contra el paredón del ferrocarril en calle Wilrey. Y después o morían o quedaban en la absoluta indigencia. Por eso, cuando nosotros hicimos el estudio y los estudios que se han hecho después incluso, no hay testimonios de las mujeres que trabajaban ahí. Porque habían muerto casi todas. Pocas a lo mejor se habían reinsertado en la sociedad, no creo que muchas. Y si lo hicieron no en Rosario, sería en otros lugares. Claro. Así que bueno, era realmente, es una parte muy negra de la historia de Rosario. Y ahora después que tenemos que ir al living, te voy a seguir preguntando, ¿hay otros antecedentes en el mundo así? Sí, por supuesto. Que se emuló acá, sí, supongo. Por supuesto. Vaya mía, todas las ciudades portuarias. Claro. Fíjate, Marsella, Ámsterdam, Nueva Orleans, claro. Valparaíso. Montevideo, Río de Janeiro, todos tienen barrios portuarios. Todos. Lo siguen teniendo. Lo siguen teniendo, sí, en muchos casos. Vamos para allá, Negrito. Bueno. Me acuerdo. Una silla con respaldo. Las calles polvorientas, rojizas por las huellas del tanino. Del monte que guardaba los quebrachos, bajo un verano padre y amarillo. Y sigue hermosa. Estas letras, Negro, vos sos poesía. Y el Héroe Pino es un gran compositor. No, tremendo. Decíamos con Mariano, obviamente de Rafael y de
de Carlos Pino, al que le mandamos un beso grande. Y yo digo, lo hacía para él, ¿no? Por ese registro magnífico que tiene. Sí, una voz además de un color muy particular. Sí, también, ¿no? sí. Y además, estuvo acá, pero otro día lo vamos a traer de nuevo. Además, las cosas que tienen los chaqueños, ellos dicen amarillo. Amarillo, sí, ¿Eh? De Villa Guillermina. Vos escuchaste la grabación de Villa Guillermina. Claro, claro. Que les da también, un toque muy particular. Un toque muy distinto. Claro, claro. Les cuento que hoy, ya lo saben, pero nos visita Rafael Yelpi, que nació en Esquel, Chubut, ¿digo el año? Sí, 1939. Qué bien que estás, negrito, fantástico. Desde los 10 vive en Rosario, sus primeros poemas fueron publicados en la revista Pausa, dirigió con Aldo Oliva, el año pasado le hicieron un homenaje impactante, estuvo su hijo acá, y Romeo Medina, el arremangado brazo. En 1966 publicó su primer libro de poemas, El vicio absoluto, que eso te catapultó para allá, ¡pum! Ahora. Sí. Ahora. En ese momento. ¿No? Ahora era, te voy a preguntar. Era muy joven. Al que le siguieron Para bailar esta ranchera, el vals de Ermelinda, Viajeros y desterrados y Días de visitas. Es periodista, es historiador. Fue responsable de la política cultural de la ciudad de Rosario entre 1984 a 1989 y sigue siendo, desde el 2003 a la fecha, un grandísimo, y no porque estés aquí, negrito querido, director del Centro Cultural, hoy llamado, ya hace un tiempo, Roberto Fontana Rosa, antes era el Bernardino Rivadavia. Fue concejal, fue presidente del consejo, es decir, una vida... por eso yo te decía, en el metro 76, polifacética. Hiciste de todo. Y querido y reconocido por todo el mundo. Así que me detengo, después vamos un poco a vos también, pero para ir un poco cerrando esto de nuestro pasado, qué triste destino de... Vos me preguntabas mujer. Si había otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Mira, en el año, no me acuerdo ahora, pero puede haber sido antes del 30, hubo un periodista francés que se llamó Albert Londres. Sí. El premio mayor de periodismo en Francia hoy se llama el premio Albert Londres. Era un gran corresponsal de esos periodistas que iban, como lo fue Pérez Reverte, claro, que lo mandaba de distintos lugares del mundo. Sí, bueno, sí. Albert Londres hizo lo mismo en lugares muy diversos del mundo. Tiene un libro que se llama El Camino de Buenos Aires, ajá, que narra justamente eso, que es la historia de los rufianes franceses, los primeros que vinieron acá, cómo organizaban el negocio, cómo atraían las mujeres, ya mirá, en 1920 y pico creo que fue. La historia de Albert Londres es realmente muy interesante, te la recomiendo que la busques en internet. Sí. Además de los lugares donde fue, que son lugares de los más increíbles del mundo, siempre donde había lugares de explotación de gente, digamos. Él muere en el naufragio del barco donde venía porque saltan todos a los botes de goma y él también. Y cuando se está por empezar a alejarse, él se da cuenta que se dejó los originales de un libro. ¡No! Y vuelve y el barco se hunde. Una cosa realmente increíble. Digna de una historia de periodística, sí, de periodismo de guerra, digamos. Bueno, el primer antecedente que hay sobre eso es el libro famoso de Albert Londres. Y yo te decía recién fuera de cámara, sí, que los barrios prostibularios han proliferado en general, sobre todo en esos años, desde principios de siglo hasta el año 30, en aquellas ciudades portuarias, Ámsterdam, sí, Marsella, sí, sí, Nueva Orleans, Montevideo, Valparaíso, Río de Janeiro, y en Europa debe haber alguna otra más, que yo no me acuerdo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí las travesías interoceánicas eran llevadas a cabo por barcos que tenían 100, 120, marineros, 80, 90, quiere decir un público que cuando llegaba a un puerto, donde el barrio prostibulario se desparramaba. Y las prostitutas de Rosario hasta llegaban a tener tarjetas con el nombre del prostituto, que los marineros las llevaban y las repartían para cuando viniera otro amigo, claro, viniera y sabía dónde tenía que ir, ¿no? Triste marketing, ¿no? El de terrible. Aquella época, que además sigue. Sí, no, yo ni hablemos. Sí. Y también debe haber organizaciones, de hecho. Exacto. Pero yo te quería comentar una sí. cosa. Cuando nosotros escribimos el primer libro, había, ¿cómo te puedo decir? Se tomaba todo eso casi, yo te diría, como una cosa folclórica
y con cierto toque de, no de superficialidad, pero paisajístico. Sí, qué cosa pintoresca. No, era una cosa después. Tremenda. Era una cosa terrible. Era la explotación de la mujer, era la trata de personas, era una cosa realmente horrenda. Pero la imagen que quedó era que, ¿qué era el barrio Pichincha? El barrio Pichincha era una romería, como se dice ahora. Sí. Primero porque estaba más iluminada que el resto de los barrios, tenía mucha iluminación. Eran chiquitos, eran 4 cuadras por 4 cuadras, esa es la verdad, ¿no? Y había de todo. Había prostíbulo, pero para la época había prostíbulo, parrilla, tiro al blanco, cancha de bocha, cine pornográfico. Siquiera una. Sí. Siempre me decía Siri, a mí me Siri era un personaje muy particular, muy feliz. A mí me hubiera gustado pararme en Ovidio Lago y Salta. En Rincheri y Salta, que se llama Pichincha. Claro. Y mirar desde ahí a las 8 de la noche. Eso debe haber sido un gentío. Pero Negrito, el día que vos trajiste a Borges, sí, aquí, la última vez que estuvo en Rosario, sí. Tuve oportunidad de estar con él, de entrevistarlo. La última reportaje público que tuvo en la Argentina, claro, después se murió. Exactamente. Y yo me acuerdo que él me dijo, cuando ya se había pagado el grabador, viste, esas cosas más sabrosas, ¿no? Y me dice, yo venía acá a los barrios de Pichincha. Y contaba que se había encontrado con, me parece que era el príncipe de Edimburgo y demás, porque dice, era, es decir, había que venir, escuché el término de Borges, a colgar el sombrero. Sí, claro. Que era de aquella época. Los señores que iban con su sombrero, se ve que lo colgaban para hacer uso. Se decía entonces. Claro. Príncipe de Gales. Claro, era. El príncipe de Gales. Y uno de los que fue a los portugueses fue el príncipe Humberto de Saboya, que después fue el heredero del trono, era el heredero del trono de Italia. Mira. Los llevaban ahí, pero como si fuera una cosa. Y después vamos un poquito a tu vida, pero contame cuando ustedes hablaron con clientes, que eran conscientes de que, porque ya no eran conscientes que eso era una cosa, digamos, de una gran perversión. No, ellos tenían una imagen, digamos, seria, tampoco eran tontos, digamos, pero ellos lo volvían a revivir como los momentos felices de su vida, digamos. Mira. Así. Por eso tenían una cantidad de detalles, digamos, impresionantes. ¿Qué te impresionó más, por ejemplo, de las cosas que te contaron? No, lo más impresionante realmente era, la profesionalidad que tenía el negocio. Decían, por ejemplo, el Manzafo era un lugar para la época lujoso, era un lugar con un gran patio, con bancos, una calecita, hablaban en francés, muchas de las mujeres. Uno, el chico de 18 años, primero que además era muy selectivo. Había una medida, te miraba, si la cara le gustaba, entraba, si no, no entraba, o la indumentaria, en el Manzafo. Y en el Petit Trianon también, que era en la escala seguía, el Manzafo tenía un costo de 5 pesos, que era mucha plata. Era mucha plata, claro. Ajá. Claro que era plata. O sea que tampoco iba cualquiera. No, al Petit, al Manzafo no, ajá, sin duda. Ajá. O sí iba, pero juntaba. Tenía que transpirar la juntarlo. Camiseta. Mira. Y el Petit Trianon, que estaba enfrente, en la misma cuadra, en la misma calle de Riccieri, 4 pesos. Y de ahí empezaba de 3, había mucho. Y me imagino que estas chicas habrán estado separadas de todos, no podían escribir o lo que escribían a su familia era controlado. O sea, olvídate, cariño, estoy muy feliz acá con mi marido, el que vos conociste, y a otra cosa. No había manera de zafar, era muy difícil. Por eso lo de Raquel Lieberman se convirtió en una verdadera odisea, ¿no? En una cosa paradigmática, ejemplar, ¿no? La única que pudo, digamos, de alguna manera liberarse, es el tema. Qué pena, y vamos a un corte y ahora sí volvemos para charlar un ratito sobre todas las otras cosas, que es Raúl, que es el Negrito Rafael y el Pic. Pero ojalá el cementerio sea protegido, porque tiene que quedar como monumento. No, protegido está, yo creo que sí, ¿sí? No se puede entrar, eso sí, ¿no? Ajá. Pero que algún día pueda ser. Visitado. Visitado. Leí, por ejemplo, hace poco leí que el encargado del cementerio del Redentor, digamos, se ocupa también de que eso esté, y dice que no lo visita nadie. Que la última visita que él recuerda hace como 3 o 4 años, una persona. Así que está, claro, está. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con Rafael. La
La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Sono Informática y Audio Profesional. Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV, video. Sono Urquiza 1155. Web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Quiero comprar una air drill. ¿Pero por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. ¡Me convenció! Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. En Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería. Turnos 153-750347. San Lorenzo 1076, local 8. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije adiós, Nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Bueno, me viste rápido, porque ya nos vamos, ¿no? Me viste si supiera vida mía y nos pusimos de acuerdo con el negrito. Los dos vinimos estamos así. Estamos entonados. Entonados, muy bien. Y tengo que mostrar este collar precioso de Marchesi. La ropa es de Tramando y los aros, ahora voy a ellos, son de María Rosúa, joven diseñadora rosarina. Por eso me encanta mostrar. Ahí estoy. Bueno, hablar del Negro Yelpi toda su vida es tremendo. Necesitaríamos una serie de programas, porque me dicen que se nos voló. Es inexorable. Claro, no, pero te vamos a comprometer para que por ahí, más cercano a fin de año, vengas y hablemos. ¿No? Porque no tiene desperdicio, porque sos parte de esa historia viva que ha producido diarios, sí, que ha producido junto... Revistas, como la revista Boom. Revistas, libros de historia. Sí, sí. ¿Cuánta poesía, cuánta traducción? El Negro Yep y Yopis... en el Quique Yopis, en realidad, sí, sí, con La Forestal, sí, sí, con Zapata, con Canepa, sí, sí, no sé qué más. Bueno, con Pino, toda otra historia de poesía y música. Sí, sí. ¿Cómo haces para vivir además la vida común? Porque soy una persona común, sí, esa es, sí, la verdad. Pero con un talento y un empeño. Sí. ¿Seguís escribiendo? Mucha consecuencia tengo con lo que, con la poesía. Ahora estoy terminando un libro de poemas, después de 20 años. Mira. Lo cual te demuestra que, sí, sí, me cuesta.
te cuesta. Yo veo estas poesías. No, no. Mirá. Sí, pero cada vez te cuesta más. Pero tiene un vuelo. Estaba viendo, entre otras, el que a mí me encanta, Elegía del Regreso. No estamos yendo. Las veces que miramos nacer el día desde el pueblo dormido por las orillas y tus ojos dijeron que para siempre tu corazón estaba junto a mi vida. Es una cosa magnífica. Eso, cualquier persona por esa estrofa daría parte de su vida. El Nero Pino ha hecho furor con eso. Sí. Vuelvo para que olvide mi corazón. Querido, gracias. No, gracias a vos. Gracias, muy amable, gracias por estar con nosotros. Y bueno, de verdad, te vamos a comprometer, pero para hablar de toda esa obra que está bien. En 1.76 m. Y a ustedes, porque sé que le ha gustado nuestro programa por la calidad y la calidez de nuestro entrevistado, lo esperamos el próximo domingo aquí por Somos Rosario. Muchas gracias.